El fideicomiso que ha sido aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica para la construcción de viviendas en Nicaragua impulsará al sector en 50% más respecto a las cifras oficiales del año pasado, explica Félix Baltodano de Cadur. Tenemos grandes expectativas para este año. Para nosotros pretendemos colocar alrededor de 3.000 casas. Al cierre del primer trimestre del año, es decir, al 30 de marzo, llevábamos casi 600 casas colocadas. Así que vamos por un buen ritmo, una buena senda, un buen camino. Esperamos mantener este ritmo y lograr llegar a nuestro objetivo de 3.000 casas este año, lo cual significaría un crecimiento del 50% respecto al año pasado. Ahora, el fideicomiso que estaban esperando el año pasado, ¿ustedes ya lo tienen seguro, ya están ejecutándolo? ¿En qué condición está? Bueno, el fideicomiso del BESI de 171 millones de dólares es seguro. Es un préstamo que ya está contratado, que ya está asignado a una entidad financiera que lo va a administrar o va a manejar los fondos. Lo que estamos esperando es que lo desembolsen, que hagan el primer desembolso para empezar a operativizarlo. Según la reunión que se sostuvo recientemente con el presidente del BESI, él nos dijo que en los próximos meses iba a estar ya disponible eso, porque es un tema obviamente de trámites y de burocracias normales en este tipo de instituciones y que va a estar disponible en los próximos meses. Pues. Se habla del Programa Nacional de Viviendas. ¿Qué participación va a tener Cadur en este sentido? Así es, pues nosotros, como siempre, consideramos que somos una pieza importante en este programa porque somos los productores de vivienda, ¿no? De Cadur nosotros hemos llegado a construir hasta 6.000 viviendas al año y este año pues podemos apoyar a ese plan o en los próximos 5 años, ¿verdad? Así que ahí estamos y estaremos pendientes realmente de este plan, pues darle seguimiento. Indica que el sector vivienda ha venido recuperándose en los últimos años, puesto que el interés de la población se ha mantenido. Pues realmente el tema de vivienda siempre es un tema fundamental en la población. Como sabemos, Nicaragua tiene un rezago histórico en lo que es la necesidad de vivienda. Hablamos de más de 950 mil viviendas que necesitan comprarse, hacerse nuevas o mejorarse o repararse, y ese déficit está lejos de satisfacerse. Pues es un déficit que acarreamos de hace más de 50 años. Así que eso ha apoyado, junto con las buenas condiciones que hay de la banca, para que el crédito hipotecario se mantenga y crezca, ¿no? Como te dije, nosotros en el 2017 llegamos a construir hasta 6.000 viviendas. Luego, a raíz del 2018, decayó un poco eso, pero viene levantándose. Desde el 2020 hasta la fecha, venimos creciendo importantemente en la colocación. En el 2020 colocamos cerca de 1.500 casas, en el 2021 cerca de 2.000 y este año pretendemos colocar 3.000. Así que, como puedas ver, vamos en una senda de crecimiento importante, recuperando pues eso que se había quedado rezagado. Así que pues para este año y para los próximos 3 años, Cadur está pendiente y creemos que vamos a crecer importantemente pues en la colocación de vivienda. Marcos Medina, Noticias 12.